AT&T presenta. Que se sufrió mucho, un arranque muy complicado y se terminó el torneo sufriendo también. Sí, sí, el partido de hoy fue como fue nuestro semestre. En el primer tiempo no nos salió nada, sinceramente, lo que habíamos imaginado. Nos complicaron muchísimo, podríamos haberlo perdido en el primer tiempo. Pero bueno, tuvimos la esperanza hasta el final, en el segundo tiempo, sin ser una luz, sin jugar bien, logramos hacer el gol que nos llevó al tiempo extra. A partir del gol nuestro, creo que el partido se inclinó un poco más para nosotros, no pudimos terminarlo y cuando Viñas cabecea el travesaño, entendí y empecé a creer que el partido estaba para nosotros y así fueron los penales. Nico, tuvo que ser muy cambiante el partido. Sí, bueno, como decía recién, fue como fue nuestro semestre. Complicado, llegando, clasificando en la octava posición, un torneo mediocre en cuanto a puntos, pero bueno, nosotros no nos abandonamos, seguimos confiando en nosotros, hay muchísima gente de Monterrey que confió en nosotros, entonces toda nuestra gente que confió se merece este regalo. ¿Cómo fue esa caminata al manchón penal, Nico? Hay partidos y partidos. No siempre uno se está tranquilo para patear. Hoy yo sabía que lo hacía, tenía la tranquilidad de hacerlo. Por suerte, la trampa que hizo seguido ahí con el punto penal, no, con el manchón penal, no funcionó, pudimos hacerlo. Y bueno, después le quedó al Piri para definirlo. Muchas felicidades.